proyecciones que tengo yo como mujer en el futuro es mejorar como persona, como ser humano, como profesional. Y para ello todas las mujeres tenemos que buscar nuestros recursos de una manera sólida y sostenible. Y para ello la capacitación es vital. Mientras más conocimientos podamos adquirir, mayor desarrollo y desenvolvimiento en la sociedad vamos a tener. Ahora, es importante destacar el rol fundamental del núcleo familiar, porque gracias a ello es que nos vamos a poder desarrollar en el futuro y hacer sostenible este desarrollo. Tenemos que pensar en que hay que implementar leyes familiares basadas en diversidad, de igualdad y la no discriminación, respetar la identidad sexual de las personas. También tenemos que garantizar los servicios públicos que sean accesibles y que tengan calidad para poder fortalecer lo que es el núcleo familiar. También tenemos que garantizar el acceso de las mujeres a que puedan tener los ingresos propios. Además, tenemos que prevenir y responder a la violencia contra la mujer en un entorno familiar. Hay que implementar políticas y normas migratorias orientadas a la familia y a los derechos de las mujeres. También garantizar los recursos necesarios para políticas orientadas a la familia. Todo ello tenemos que realizar en conjunto. El trabajo es en equipo. Tenemos que pensar que realmente nos desarrollamos en una sociedad en la cual, lamentablemente, a veces no nos dan muchas oportunidades para poder surgir y llevar adelante una familia, una carrera y ser madre, ser hermana, ser hija. Las cosas no son tan sencillas y se nos complica para poder desarrollar permanentemente. Entonces nuestro esfuerzo, nuestra dedicación tiene que ser cada vez mayor para que así podamos tener un rol importante en la sociedad. Bueno, a nivel de política, en relación a la mujer, han habido cambios notorios, puesto que en los últimos años se ha incrementado la participación política de las mujeres en el ámbito local, en el ámbito rural, a nivel de los gobiernos centrales. Pero también debemos de mencionar que estos avances han sido muy pocos. En general, todavía en algunos estados del mundo, las mujeres aún se encuentran relegadas. No participan activamente de la vida política en sus países. Además, la ausencia de mujeres en las esferas de decisiones y de liderazgo es un indicador clave y visible de la desigualdad de género que aún prevalece, que aún persiste. Aún existen legislaciones, mecanismos y prácticas discriminatorias que impiden la plena participación y liderazgo de las mujeres en condiciones de equidad en relación a los hombres. Las mujeres estamos tan insuficientemente representadas en la mayoría de los niveles de influencia y toma de decisiones en ámbitos nacionales, internacionales, locales y de comunidad, que a veces es preocupante. Ahora, la participación de nosotras las mujeres en proceso de toma de decisiones es clave para romper con el ciclo de la discriminación. Es necesario que las mujeres podamos hablar y que se escuche nuestra voz, que podamos participar activamente en toma de decisiones que conciernen a nuestras vidas y a la vida de nuestra sociedad. Además de que nos sintamos muy bien representadas.
mujer ha sufrido a lo largo de la historia muchas formas de maltrato, de violencia. Las diversas culturas del mundo se guiaban por sus costumbres sexistas, en la cual podemos apreciar que la mujer era considerada un objeto, un ser de menor categoría, haciendo hincapié de su debilidad, para poder menospreciarla y delegarla a tareas solo del hogar. Ello quedó demostrado en los antecedentes de la historia, donde el maltrato hacia el sexo femenino era influenciado, ya sea por aspectos políticos, religiosos, culturales, sociales, de la época. Todo ello en conjunto ha afectado el modo de percibir a la mujer, la cual ha variado a través de los años y se ha generado inclusive nuevas formas de discriminación hacia ella. La violencia contra la mujer es un problema de salud pública en nuestro país, el cual ha sido subestimado hasta la actualidad. No puede ser que más de la mitad de las mujeres en mi Perú han sido víctimas de agresión física. La población en general, particularmente la masculina, los líderes sociales, los hacedores de justicia y los políticos del Estado deberían de conocer las graves consecuencias de la violencia y de los aspectos y efectos a corto y largo plazo en la salud de la mujer, en la salud de los hijos y en el desarrollo futuro de la familia. La violencia está presente en la mayoría de los momentos de nuestras vidas, manifestándose en diversos aspectos a nivel privado, familiar, público, ya sea en el trabajo. Todo ello debido a que en nuestro país aún persiste la idea de que la violencia es el único método para someter y ejercer control sobre la vida de la mujer. Y es una realidad que demanda respuestas firmes por parte del Estado, por parte de la sociedad y de los operadores de justicia a fin de salvaguardar la integridad y la dignidad de las mujeres. Solo en el año 2015, el porcentaje de mujeres víctimas de algún tipo de violencia por parte del esposo o de compañero alcanzó un 70.8%. En mi país, de cada 10 mujeres, 4 han sido blanco de violencia, lo que es un indicador de que estamos ante una grave situación social y la angustiante tarea de asumir políticas para prevenir y para erradicar este tipo de maltratos. En Lima, el distrito que más refleja esta problemática, y es muy preocupante, es el distrito de San Juan de Lurigancho. Aquí hay una problemática interesante, es la falta de información de parte de las mujeres, de cuáles son los factores que pueden generar violencia. De repente desconocen que las personas delincuentes, drogadictos o alcohólicos, entre otros, ¿no?, pueden considerarse también seres sumamente violentos y pueden alterar la paz y la salud física y mental de las personas. El patriarcado también es un factor de riesgo, porque es una ideología que cree que con los gritos, los golpes, los maltratos, puede mantener y sostener una familia. Son cuestiones que realmente nos hacen meditar y nos hacen preocupar para que nosotros podamos tomar en consideración y priorizar qué vamos a hacer los políticos.